Dice, cuando una espiral circular situada en un campo magnético uniforme de 2 teslas gira con velocidad angular constante en torno a su diámetro perpendicular al campo, la fuerza electromotriz inducida es... Dice, deduzca la expresión de la FEN inducida en una espiral que gira en condiciones descritas y calcula el diámetro de la espiral y el periodo de revolución. Calculo yo eso, quillo. Bueno, yo sabía, o sea, a mí me dan esto, tengo que dar la vuelta, yo sabía que eso era la derivada del flujo con respecto al tiempo, menos, ¿vale? O sea que esto era b por s por el coseno del ángulo, ¿sí o no? Y aquí lo que no cambia en ni B ni S. Chulería, ¿eh? Yo ya tengo todos los datos que necesito, porque tengo esto tiene que ser menos B por S. ¿Sí o no? Y la diferencial del coseno, ¿qué era? El menos seno, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué me falta? No, me faltaba algo. Me faltaba que yo ponía aquí coseno de WT, ¿te acordáis, no? Y me quedaba que esto era. Al final era más y la W se salía. ¿Vale? Entonces esto tiene que ser BSW y el 20 tiene que ser W. ¿Qué me pide? El diámetro de la espira y el periodo. De aquí puedo sacar W. Si W es 20, como el periodo es 2π partido W, sería 2π partido 20. Efectivamente. Pi partido 10. ¿Vale? Aceptamos barco. Me lo pide. Te lo pide. ¿Y el diámetro? ¿Cómo saco yo el radio de aquí? Hombre, tiene mala leche, ¿eh? Según esto, el campo por la superficie por W tiene que ser 10. Y de ahí salgo la superficie. Sería 2 por la superficie. Tú no has visto de risa como pueda, ¿no, Cristian? Nada, nada. No sé por qué queréis. La superficie sería 10 entre 40, que es 0,25. Y te dirán que es una espira circular, ¿no? Efectivamente. Pi r cuadrado en la superficie. ¿Y eso cómo lo vamos a pensar nosotros en el examen? Venga, decirlo. ¿Y nosotros cómo vamos a pensar eso en el examen? Por eso lo estamos haciendo ahora. Sí, ¿no? Yo me pondría un escotazo, aunque fuera un tío. Venga. Efectivamente, 0,56. ¿Cómo?
¿Cómo, cómo? ¿Dónde? 10. 2 por 10 por 20. Venga.